Ahí arrancamos, sean bienvenidos a otra mirada más desde Cartago, otro encuentro, mirá, hasta me trastabillé, pero bueno, los principios tienen que ser así, las pruebas de sonido, si no entra con acople no es un buen recital. Les decía que hoy teníamos una intención muy premeditada, que incluso la estamos rastreando hace mucho tiempo, que es hablar un poco con una mirada más sociológica de estos comportamientos que hay tanto en la comarca, por utilizar estos términos tolkienianos, como también en estas cuestiones eficientistas que empiezan a aparecer en la sociedad neuquina, ¿no? Para hablarlo más sencillo, esta derechización constante que hay, casi con un consenso para nosotros preocupante, de ciertas políticas discriminatorias, racistas, pero con casi un contrapelo de lo que tiene que ver con la integración o por lo menos la voluntad política de solucionar problemas, ¿no? Antes de meternos en esto, que hoy tengo un invitado muy especial para dialogar, lo que hace un montón que queríamos hablar con él, de hecho es la primera vez que está en nuestro Cartago, yo quería incluso recibirlo a él y saludarlos a ustedes con otra edición más que nos han enviado los CAE Babylon, que es, ahí lo acomodo bien, mirá, un libro muy provocador, muy interesante, absolutamente necesario, provocador en el sentido de que moviliza la izquierda y la guerra de Malvinas. Esta es una de las últimas ediciones que ha realizado la Biblioteca Militante de Razón y Revolución, que bueno, todos estos libros muy baratos se pueden conseguir en CAE Babylon en Buenos Aires 633, digo bien, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, de todas maneras está en el centro de Neuquén, es conocidísimo, CAE Babylon, que ahora incorporó una biblioteca popular a precios muy accesibles con estos libros de altísimo nivel para el estudio. Me quería quedar con esta reflexión, porque ya que estamos en el año de los 30 años de la Guerra de Malvinas, una mirada, está bien, uno puede decir con el diario en la mano ya se saben los resultados más rápido, pero es cierto que hay que enraizarnos en una discusión de realmente qué han significado las Malvinas para la izquierda argentina y si se vio arrastrada también por el patrioterismo que hubo allá en el 82 y que después terminó pagando también una gran consecuencia a nivel político. Así que el análisis a través de Adolfo Gilli, Alan Wood, nada menos que Alan Wood, y Alberto Bonet en estos tres escritos sobre la izquierda y la guerra de Malvinas. Son artículos que están escritos en ese momento y ahora ralentizados y analizados, bueno, en qué contexto se dijo, ¿no? Y cómo se está planteando. Ahí el último vistazo, se lo muestro a la cámara del Seba, la izquierda y la guerra de Malvinas, la última edición que nos han enviado los CAE Babylon de Razón y Revolución, esta biblioteca popular muy barata. Bueno, hablando de libros, les decía muy contentos porque nos visita Ariel Petruccelli, que sí, yo estaba pensando la primera vez en Cartago. Creo que no me acuerdo si era con otro nombre, pero hemos estado en otro programa hablando sobre las huelgas del Chocón, si no me equivoco. Claro, puede ser. Si no estoy equivocado. Sí. Y eso que no tiene tantos años el programa. Pero no me acuerdo si era allá como Cartago o el programa que tenías anteriormente. Ah, y es que tenemos tantos éxitos, claro, que hemos tenido. Esta es una continuidad. Bueno, Ariel es un gran amigo de nuestro Cartago, pero historiador, escritor, el último trabajo, me decía que ya estaba en las librerías la segunda parte de tu trabajo sobre marxismo. Claro, el marxismo en la encrucijada, que es un libro que salió junto con Materialismo histórico, interpretaciones y controversias, con el que hemos hablado con vos ya por radio alguna vez, y el marxismo en la encrucijada salió ya desde el año pasado, pero bueno, la distribución de las editoriales hacia las librerías siempre lleva un poco de tiempo, ¿no? Es una editorial grande con la que sí, trabajando. Lo editó Prometeo, que es una editorial relativamente importante. Ajá, y esta segunda parte, pero el libro era un ellos lo dividieron en dos partes. Ellos cuando decidieron editarlo me pusieron un poco como condición, ya que era demasiado largo, dividirlo en dos. Ajá. Y el libro era factible de dividir en dos porque tenía dos partes bien claramente distintas. Uh-huh. La parte más específicamente de teoría de la historia es la que salió como Materialismo histórico, y el marxismo en la encrucijada es un texto que lo que hace es poner en discusión la teoría marxista de la historia tal y como es presentada en el otro libro
con una serie de corrientes intelectuales contemporáneas. Básicamente la sociología histórica, el giro lingüístico, las teorías posmodernas y el posmarxismo. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en este libro, Ariel? Y los dos libros, porque los, yo los concebí como un único proyecto intelectual, me llevaron 12 años. 12 años, bueno. Una docena. Algo que... Una bicoca. Claro, que ¿quién no puede hoy dedicarse, verdad? Así que, pero bueno, 12 años en los que hay contramarcha, ¿no? Son 12 años también de militancia, de trabajo. Sí, claro, no, no. Padre, no. Esposo, sí, sí. Profesor, digamos, ¿no? No son 12 sí. años en el... No, son 12 años de dedicación exclusiva, pero sí 12 años en los que nunca abandoné las lecturas, los pensamientos y la escritura para ese libro. Claro. O sea, obviamente que uno tiene otros aspectos de la vida, sindical, político, padre, como vos decís, pero no es que son 12 años en lo que por ahí lo tuve 4 o 5 años que no lo toqué, no. Claro. Fueron 12 años de estar permanentemente metido en eso, por lo menos unas horas al día. Bueno, Marx, ¿cuánto estuvo trabajando en el Capital? De hecho, no lo terminó. No lo terminó, así que no podemos quejarnos. Ariel, yo quería meterme en un tema que un poco te había hecho la introducción al principio. ¿Qué has observado de la sociedad neuquina, digamos, ¿no? ¿Cómo estás viendo estos comportamientos, sobre todo en la ciudad de Neuquén? Esta mirada así de tanto auspicio a esta cuestión, ¿no? Casi de Fellini, de sacar a los pobres de ahí del centro, de que no sí, se... ¿Qué ha sucedido? ¿De ese Neuquén, ¿no? De la capital de los derechos humanos, encontrarnos con esta sociedad repleta de Hilux y de un nivel incluso, te diría, abiertamente racista, sobre todo en el centro de Neuquén, con lo que está sucediendo con estas medidas que ha tomado la municipalidad, que tienen un amplio consenso, ¿no? Sí, yo lo que creo, no sé si hay cambios tan grandes, sino que lo que por ahí hay, lo que muchas veces ocurre es que se hacen visibles determinadas posiciones o determinados Ajá. grupos o determinadas personas. Es cierto que Neuquén fue la capital de los derechos humanos, que tiene una tradición de protesta y de luchas sindicales, sociales y políticas que está muy por encima de la media nacional, pero también es cierto que esos sectores sociales, entre los que me incluyo, hemos sido siempre una minoría dentro de la sociedad neuquina, muy visible, que ha marcado muy fuertemente algunos aspectos, pero que también ha estado muy contrapesada por un dominio hegemónico, por ejemplo, del movimiento popular neuquino, que nunca ha sido una fuerza de izquierda, ni mucho menos. Entonces, a mí me parece que en Neuquén siempre han convivido, desde luego que lo podríamos hacer muchas más subcategorías, pero me parece que básicamente hay como dos grandes culturas políticas en Neuquén. Una cultura oficial, dominante, hegemonizada por el movimiento popular neuquino, pero la que también adscriben otros sectores sociales de la llamada oposición. Y lo que a mí me gusta llamar una cultura de la protesta, que rara vez ha tenido una articulación clara o fuerte en el terreno político, pero sí ha tenido una visibilidad muy grande en el terreno social. Entonces, es obvio que hoy, por ejemplo, la Intendencia de Neuquén puede tener una, lo que vos decías, ¿no? una política de querer deshacerse y sacar a los pobres, a los vendedores ambulantes, a los lavadores de coches y con medidas fuertemente represivas de ese espacio público visible que es el centro de la ciudad. Yo no sé si hasta qué punto esas medidas tienen consenso dentro de lo que llamaríamos esa cultura de la protesta, pero sí tiene consenso en el otro sector mayoritario. Y habría que ver hasta qué punto es una tendencia exclusiva o característica de Neuquén, estas medidas represivas de los últimos tiempos. Porque yo hace tiempo he charlado mucho del asunto con un gran amigo de Mendoza, que inclusive escribió un trabajo, es un comunicador social importante, Federico Mare de Mendoza, sobre políticas parecidas y quizá más extremas de la Intendencia de Santa Fe, que en un periodo de unos pocos meses encaró una especie de política de limpieza de todo lo que fuera el pobrerío en el centro de Mendoza, desde los vendedores ambulantes a los cartoneros hasta los malabaristas que hacían se ganaban el mango, lo que ellos llaman lo informal o lo... todo lo que fuera informal. Y ahí me parece que tiene que ver con que en realidad para las representaciones burguesas y pequeño burguesas todas esas actividades siempre son feas para sus representaciones.
Lo que ocurre es que en momentos de fuerte crisis, ¿no?, como el 2001, de gran desocupación, etc., muchas veces estas mismas personas ven eso como un mal menor. Bueno, mejor que laven coches y no que anden robando carteras. Pero cuando la situación económica empieza a mejorar un poco, empiezan a querer, bueno, sáquenme estos negritos de acá. Pero no sé si eso implica que ahora hay un proceso de derechización, sino que es la misma situación que antes, solo que ahora encuentra mayores posibilidades de manifestarse. Yo te lo digo, mira, y con esto te invito al otro bloque. La mirada complaciente es que el próximo gobernador, si no cambia mucho esta estructura, va a ser el actual intendente. Digamos, ¿viste las maquinarias electorales, sí, el merchandising, las grandes fotos, sí, con sus remeras Lacoste y ese tipo de cosas, impulsan esa mirada, ¿no? En Argentina y Neuquén cambian cada 15 días. De repente ahora Zapag es el defensor de YPF y uno dice, sí, ¿no? Sí, por eso sí, digo, sí, yo no estoy diciendo es una futurología, pero lo planteo como que, bueno, es el único que le puede ganar, ¿no? Está esa mirada, y hacia eso yo quiero ir, digamos, que sobre qué nos paramos para entender que un representante de esas miradas abiertamente derechosas puede llegar a ser un cambio para el resto de la provincia. Pero bueno, menos mal que está Ariel para ayudarnos a entender todo esto. Vamos a un corte y seguimos con más Cartago. Para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atento.